tenido un viaje alucinante por 12 países. Nueva York, Londres, Ámsterdam. Pero creo que lo más valioso ha sido la experiencia que hemos ganado. Turear de la manera que siempre habíamos soñado, ¿no? A los 10 ya comencé mi primera banda así del barrio. A los 13 dejé las clases de música clásica y empecé a escuchar punk. Mi primer cassette fue de Black Sabbath, el Master of Reality. Teníamos cada uno nuestros estilos de música. A mí me gusta más el hip hop, a mí me gusta bastante el reggae. En los 90 ya casi todos estamos escuchando un poco de música electrónica fusionada, ¿no? La verdad que el nivel de aceptación que ha tenido Kovakova internacionalmente ha sido una cosa que ninguno de los cuatro se esperaba, ha sido espectacular. Que empezamos a tocar, creo que tuvimos claro que era difícil, digamos, vivir la música y sobre todo por el tipo de música que hacíamos. Siempre he podido manejar novia, universidad y banda, o esposa, trabajo y música, o sea, más o menos, pero siempre al final termina manejando las tres cosas. Yo estudié una carrera, estudié administración de empresas, estudié afuera, terminé de estudiar acá. Nueva Lima es algo que ha ido llegando por diferentes canales. Este viernes 12 en el Dragón del Sur, Nueva Lima en vivo. La banda peruana que recorrió el mundo el 2009 con su fusión de electrónica y música negra visita Punta Hermosa para ponernos a todos a gozar. Y después, a seguir moviéndose hasta que salga el sol con DJ Alonso y DJ Rafo en la fiesta interminable del Dragón del Sur. Las chicas entran gratis hasta las 11:32. Este fin de semana, ven a Punta Hermosa, ven al Dragón del Sur. Auspician, Burn, Brahma, Ropa Cool, Ojotas, Oye, Perú Eco Surf, El Dragón de Barranco, Peñalinda Bungalows y La Pista Records. Búscanos en www.facebook.com/Dragón de Punta Hermosa. Es la quinta temporada del Dragón del Sur.